Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas de Emprendedoras en Acción? Nos encontramos otro martes más acá en cuarentena, transmitiéndoles un programa para aportarles en esta difícil situación que vivimos como país. Por eso los queremos dejar invitados, porque hoy tendremos el balance completo de las medidas económicas del gobierno para los emprendedores y emprendedoras. Y eso no es todo, porque también estaremos entrevistando a una tremenda mujer que nos va a compartir sobre cómo viven los niños en cuarentena, por qué ha aumentado la violencia hacia los menores, todo esto y más acá en Emprendedoras en Acción de Radio Lab Chile. Y en esta tarde estaremos conversando con la economista María José Becerra, de la Universidad de Chile, con especialización en desarrollo económico de la Escuela de Economía de Londres, Inglaterra. Actualmente es académica, investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. Hola, María José, ¿cómo estás? Bienvenida a Emprendedoras en Acción. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida a todas, a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar compartiendo con nosotros, María José, y por lo mismo queremos entregarle la información necesaria para todos los emprendedores, para las emprendedoras, para las personas que están viviendo esta crisis sanitaria y que quieren reinventarse y poder hacer algún emprendimiento. Por lo mismo queremos que tú nos puedas conversar y también analizar sobre las medidas del gobierno. Primero, ¿cómo ven las medidas del gobierno a las pymes? ¿Son adecuadas para las pymes? ¿Se adecuan a la realidad de ellas? Estamos hablando de pusieron diversos montos, como 24 mil millones de dólares en líneas de crédito y 2 mil millones de dólares en directo beneficio a sectores sin protección. ¿Cómo ve esa medida particularmente? A ver, primero, como antecedente, estamos a puertas de enfrentar la peor crisis económica de los últimos, ya se está vaticinando, de los últimos 100 años. Por tanto, esta no es una normalidad económica, no es una realidad, normalidad social, y por tanto, lo que estamos viviendo hoy día se tiene que entender desde un nuevo prisma, desde un nuevo modelo de desarrollo económico-social, donde la única certeza es que tenemos puras incertidumbres. Y esto no son solamente para los emprendedores, sino que estos estragos sociales lo están viviendo cada una de las familias chilenas y las familias en el mundo. Ya el Fondo Monetario Internacional nos decía que esta crisis en Chile iba a llegar económica antes incluso del estallido social, y que iba a ser un país que se iba a sumar a esta recesión mundial y que ya empezó. Ayer vimos que ha caído el precio del petróleo, se están desmoronando los mercados tradicionales. Es una situación bastante compleja, y en la certidumbre que se puede generar es tener a un Estado que protege, que cuida a sus ciudadanos y sus ciudadanas. En el ámbito de las pymes, efectivamente se ha generado un plan de emergencia económica que ha tenido varias patitas, podemos decirlo. Una, a las personas y a las familias, recién ayer, antes de ayer, ya me pierdo con los días, así que ayúdame, se genera un ingreso temporal que, para ser sensata, viene de la mano y viene como demanda de alcalde. Vimos al alcalde de El Bosque que promulgó esta solicitud al gobierno. ¿Y por qué lo pongo en el ámbito de las pymes? Porque hay que entender que si tenemos alrededor de un tercio de los emprendimientos en Chile son informales, un apoyo a las familias indirectamente apoyan a esos emprendimientos que son informales y que son parte de este ecosistema de emprendimiento. No podemos dejarlo afuera. Eso es por una parte. Como segunda cosa, hubo una promoción de medidas hacia las pymes, ¿ya? Y tú muy bien la señalaste, una cantidad señalada de 20 mil millones de dólares y un seguro con garantía del Estado hacia las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, si uno analiza a nivel macro, el Estado está invirtiendo en las pymes y en la población en general alrededor de un 6% del PIB.
Y eso es bastante insuficiente hoy día para las demandas que se requieren para no solo salir a proteger a las familias, sino que ir a reactivar la economía como hoy día lo requerimos. Y eso se hace a través de políticas fiscales y políticas monetarias. Logrando contestar... ¿José? No sé si te contesto. Sí, dime. Sí, pero esto, por ejemplo, este dinero que se está inyectando a los emprendedores y emprendedoras, ayer conversábamos, la semana pasada conversábamos específicamente con la directora de una pyme y hablaba que estos créditos no van a llegar finalmente a los emprendedores, porque muchas veces estos emprendedores, como tú señalabas, tienen lamentablemente malas condiciones laborales. ¿Por qué? Porque no tienen contratos, por ejemplo, boletean probablemente. Entonces, esas personas, para hacer su emprendimiento, se endeudan. Entonces, están como a la deriva, porque están muy precarizados a nivel de sus condiciones laborales. Y por otro lado, como están endeudados, esos recursos no podrían llegar a ellos. ¿Cómo lo ves tú también como experta en economía? Probablemente la entrevista fue con Janina, ¿no? Porque claro. Ha sido una... ¿Sí? Perfecto. Sí, con porque... Janina. Con Janina Figueroa. Sí, porque ella es una excelente dirigente de PYME y ella es parte de la convergencia de PYMES, que ha sido un excelente espacio de reflexión crítica, pero súper propositiva, cómo salimos de esta crisis. Porque esta crisis no vamos a salir de ella en un mes. Pensar que estos impactos son transitorios es subestimar la crisis, que vamos a llegar a una nueva normalidad, es subestimar esta crisis que va a tener larga data, va a ser de largo plazo. Y lo que dice la dirigente es bien sensato desde un análisis. Cuando uno analiza la composición de acceso a la empresa, acceso al crédito, uno ve que el 70% de la empresa se tiene la banca. Y ahí tenemos un problema. Acá debería haberse diseñado que el Banco del Estado hubiese ejercido su rol pública en el entendido de transmitir y efectivamente entender, ni siquiera condonación de deuda, pero necesitamos pasar por el test de blancura a muchas pymes que están endeudadas. Las pymes y las microempresas son iguales que las familias. Y un 70% de la familia, lo dijo recién el Banco Central, están endeudadas. ¿Qué pasa con la garantía estatal? A mí me preocupa bastante porque podría llegar a ser un CAE para las pymes, en el sentido que las pymes no esperemos que cambiara el escenario, pero hoy día se ve muy complejo, que... tenemos complejidad.
noches con mantras, esta noche gris. Surges de una galera, magia varada en un montaje ruin. Viernes sin luna llena.